Estamos de vuelta con más de Panorama 5D. Pasaron 2 minutos de las 7 de la tarde. Tenemos 31 grados de temperatura con una sensación térmica de 35 grados. Ya tengo a mi siguiente entrevistada de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Claudia González. Ella es directora ejecutiva de Enseña por Paraguay. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por darnos la nota. Muchas gracias a vos, Floppy. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias por el espacio también, que para nosotros es sumamente importante dar a conocer un poco las pequeñas acciones que estamos realizando, en este caso desde Enseña por Paraguay. Bueno, y nos encanta sabernos mucho más sobre las acciones que se realizan, todo lo bueno que se hace por la educación y todo lo lindo que se hace en el país, así que nos encanta tenerte. Claudia, tenemos que hablar sobre los ganadores del concurso Trazando Emociones, así que contextualizanos todo esto, cómo fue este concurso y cómo se presentaron. Perfecto, les cuento un poquito. Trazando Emociones es una iniciativa en conjunto con Enseña por Paraguay y Rondina. Y lo que se buscó fue siempre tratar de realizar diferentes estrategias. Como bien saben, a nivel educativo nosotros tenemos todavía varios desafíos y obstáculos, sobre todo en los contextos donde nosotros trabajamos, que son contextos de escuelas públicas de sectores menos favorecidos. Entonces, ahí la creatividad y las estrategias y las formas de que el aprendizaje continúe y siga llegando a nuestros estudiantes, dio forma a este concurso y a esta campaña, este concurso que hicimos en conjunto con Rondina y nace Trazando Emociones, que es un poco el objetivo de despertar la creatividad de estos niños, niñas y jóvenes. Nosotros apostamos a que ellos puedan desarrollar su máximo potencial buscando las mismas oportunidades para todos y todas. Enseña por Paraguay, como bien saben, es una asociación sin fines de lucro. Nosotros tenemos como objetivo la construcción de un país más equitativo por medio de una educación de calidad, ¿verdad? Y con todo lo que eso implica también, como les comentaba recién, con todos los desafíos que tenemos a nivel educativo, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, ahí se une Rondina para llevar a cabo este concurso. Esto consistió en una competencia de diseños realizados por nuestros estudiantes de 6 escuelas en las que Enseña por Paraguay está incidiendo directamente. Y la consigna consistió un poco en presentar a través de ilustraciones, imágenes, diseños, lo que ellos quisiesen y pudiesen expresarse, digamos. Aquello que más extrañaron de la escuela durante la pandemia. Como bien sabemos, el contexto, así como dije recién y mencionaba, fue desafiante. Nuestros estudiantes no acudieron a la escuela durante casi 2 años, entonces, y sobre todo que el aprendizaje virtual tampoco es una realidad en esos contextos, ¿verdad? Bueno, y la consigna fue eso, representar esto que ellos estaban sintiendo también al no poder asistir a la escuela, que también en muchos casos este es un espacio seguro para muchos de ellos, ¿verdad? Un espacio seguro donde ellos se relacionan, juegan, ríen más allá del aprendizaje en sí. Entonces, a partir de eso surgieron estos finalistas, quedaron 6, como mencionaba, y cuyos diseños cumplían con los requisitos que tenía el concurso. Luego de eso se subió a una red social, a la red social específicamente de Rondina, donde concursaron y quedaron los 3 ganadores con más me gustas de la red. Entonces ellos fueron Carlos, que es un estudiante de quinto grado de 11 años de una escuela de Luque, en la que Enseña por Paraguay está. Después Rihanna, también de 11 años de un asentamiento que se llama Saladillo en Villa Hayes. Y María Luisa, de 13 años, de una escuela que se llama Manuel Peña, en Benjamín Aceval. Nosotros trabajamos específicamente en lo que es Bajo Chaco y en Central estamos en las zonas de Luque y Limpio. Y siguiendo un poco con la causa, la colección oficialmente va a ser lanzada mañana, el 21 de diciembre, finalmente en el Hotel Splendor, gracias ahí a Josefina Otero, que también es una fiel, como decimos nosotros, champion a Enseña por Paraguay y a un poco el compromiso educativo que también tenemos todos los ciudadanos de incidir un poco desde el lugar donde nos toca.
Y por supuesto lo recaudado de las ventas de estas remeras, donde el 50% va a ser donado a Enseña por Paraguay. Entonces con esto vamos a seguir apostando y trabajando, por supuesto, para un futuro mejor para nuestras niñas, niños y jóvenes, como decimos nosotros, de nuestro país. Y esto no es simplemente, como decimos nosotros, algo que nosotros querramos y creamos de que es utópico somos soñadores de que en algún momento nuestro país va a ser equitativo, sino que todo lo contrario, nosotros trabajamos para que la construcción sea una realidad y para que esto, y sabemos que no es en poco tiempo, sino que tiene un proceso bastante largo, pero lo importante es empezar, ¿verdad? Empezar y dar visibilidad a que el sistema educativo también tiene sus desafíos, sus obstáculos y sobre todo que no están creadas las mismas oportunidades para todos. Y Enseña un poco es el conector para que esto sí sea una realidad y nuestros niños y niñas puedan acceder sin importar de dónde que el origen determine su destino o su futuro, ¿verdad? Esto es un poco a grandes rasgos de lo que se trata el concurso Trazando Emociones, Floppy. No, por favor. Ya me compraste, Claudia, cuando dijiste equidad y no igualdad, porque está mal utilizado esto, igualdad, equidad es la palabra, así que ahí ya abriste mi corazón. Quiero, primero, antes que nada, lo más light, ¿sí? ¿Tuvieron premio los tres ganadores? Tuvieron premios, ellos pudieron asistir y esto también hace de que nuestros aliados también sean súper significativos para nosotros. Más allá de llevar el diseño de la remera impresa con lo que ellos pudieron plasmar, ellos tuvieron la oportunidad de visitar la fábrica de Rondina y fueron parte también del proceso de producción, de ventas y del marketing de sus remeras. Y eso también hace a que el aprendizaje también sea más experiencial, ¿verdad? O sea, sabemos que el aprendizaje no se da solamente en cuatro paredes de una sala de clases, sino que realmente para estos chicos la oportunidad de visitar y conocer más allá de lo que puedan ver dentro de sus contextos ha sido como el gran cierre y el gran moño de este año 2021. Así que agradecemos un montón también a nuestros aliados que se suman a ser parte de esto que nosotros también entendemos como una educación de calidad y una educación integral, como decimos nosotros. Y lo que se aprende viviéndolo no se olvida nunca. Exactamente, entonces esto fue una emoción tan grande que ellos estuvieron acompañados no solo de sus docentes, también los padres fueron partícipes de este proceso y pudieron conocer más allá de lo que implica solamente un posteo en redes sociales, sino que realmente de cómo se hace la remera y qué implicancias tiene hasta que lleguen a tienda, ¿verdad? Y esto creo que no se lo van a olvidar nunca en la vida. No sé si ya tenés las remeras diseñadas o si por lo menos nos podés contar estos tres diseños que salen mañana a la venta. Sí, son tres diseños, cada uno plasmó un poco esto que te venía contando, cada uno lo tomó desde un poco el lado de su experiencia y de lo que pudieron vivir. Y bueno, por ejemplo, el diseño de Carlos comentaba un poco y lo lindo de todo este concurso fue que fueron tan diferentes los diseños que nosotros dijimos, wow, o sea, los chicos tienen tanto que decir y no le damos de por ahí a veces la importancia, la relevancia necesaria de que nosotros podamos aprender, nosotros adultos podamos aprender de ellos, ¿verdad? En el caso de Carlos, por ejemplo, el dibujo macaquitos, le decimos nosotros porque no son personas, donde él plasmó un poco como la dinámica y la interacción que él perdió durante estos 2 años de pandemia, no solo con sus compañeros, sino también con sus docentes. Él hablaba mucho de que el aprendizaje significativo realmente se daba en un espacio, bueno, no con estas palabras, pero en un espacio seguro y donde ellos podían sentir que ellos podían aprender y no tenían miedo a equivocarse, ¿verdad? Después, el dibujo de Rihanna, ella lo que pudo hacer es plasmar un poco, bueno, hizo un corazón lleno de corazones adentro y ella contaba un poco de que esto representaba a todas aquellas personas que perdieron la vida durante la pandemia y entre ellos fueron familiares y conocidos también de ella, entonces era como un resignificar un poco la vida de estas personas. Y en el caso de María Luisa lo que hizo fue, bueno, hizo más generalizado, ella puso que
todos juntos podemos hacer un Paraguay mejor, ¿verdad? Que va más allá un poco de una mirada un poco más sistémica y más integral y de todo lo que ellos pueden lograr a partir de la unión y del trabajo colaborativo también, como nosotros siempre decimos dentro de Enseña. Esto sale a la venta mañana. ¿Dónde se van a vender? ¿En los locales de Rondina, en otros lugares? Esto sale a la venta el miércoles, me confirmaron ahora las chicas de Rondina. Sí, mañana el lanzamiento oficial y me confirmaron que el miércoles van a estar en tiendas, en 22 tiendas de Rondina de los diferentes puntos del país. Y es un poco también para acompañar y dar visibilidad a la línea Kids también que tiene Rondina, y nosotros también nos unimos un poco a esa nueva línea que tienen, y un agradecimiento sumamente especial por toda la flexibilidad y apertura también que tuvieron las personas de Rondina para que esto sea una realidad, ¿no? Claudia, ¿tenés los precios de las remeras? Todavía no tenemos los precios, pero ahondan entre 40 a 60 mil guaraníes aproximadamente. Y lo lindo de esto, lo lindo de esto es que es una alianza con una, como decimos nosotros, con una marca paraguaya, ¿verdad? Que muchas veces también no se le da por ahí el espacio y digamos, la gratificación correspondiente a que ellos también se puedan unir y ser parte de los cambios que nosotros también estamos buscando, ¿verdad? Bueno, es un lindo regalo para las fiestas, para también enseñarle a los chicos que con este regalo están ayudando, ¿verdad? A que otros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, de estudiar que ellos tienen. Quiero saber aproximadamente, yo sé que Claudia, lo que deben necesitar de dinero debe ser una suma importante, pero aproximadamente, ¿cuánto es y a qué va a ir destinado esta recaudación que se quiere llegar? Perfecto, esta recaudación va a ayudar a que nosotros como organización lo que hacemos es seleccionar profesionales de diferentes carreras y diferentes áreas. Ellos no necesariamente son docentes y ellos se van a enseñar durante 2 años a estas escuelas públicas de estos sectores menos favorecidos, como te decía. Y realmente estas personas son parte de ese capital humano que nosotros necesitamos para realmente lograr los cambios en el país. Y tenemos una diversidad enorme desde politólogos hasta obstetras que realmente creen en el poder de la educación y que realmente, como nosotros decimos, no es que paran 2 años de su vida, sino que realmente invierten 2 años de su vida en seguir potenciando la educación de nuestro país. Y la idea es que en el transitar de estos 2 años, ellos puedan, a ellos se les paga un salario, por eso también necesitamos de dinero para que esto siga funcionando, a ellos se les paga un salario, es el mínimo, tampoco es un salario demasiado competitivo, digamos, en el mercado, pero lo que tiene es que es el valor significativo de la propia acción, ¿verdad? Ellos no solamente cambian la vida de los estudiantes y de las comunidades, sino que es exponencial el cambio que hacen en sus vidas. Al pasar por estos 2 años, la idea es que después, ojalá el día de mañana, ellos sean los grandes tomadores de decisiones de este país y las políticas públicas realmente estén escritas adecuadas al contexto que ellos vivieron como personas y como colectivo o movimiento de personas que realmente cree y crea realmente el poder de la educación, como nosotros decimos, y que se hagan cambios significativos a nivel país. ¿Cuántos docentes tiene actualmente Enseña? Enseña actualmente tiene 21 y para el 2022 hay una proyección de 36 docentes. Nosotros también el año pasado, bueno, como fue desafiante para todos, no solo para nosotros como organización, sino para las empresas y otros rubros, lo que hicimos fue también, estábamos hablando y reflexionando también con todo lo que pasaba de la pandemia, decíamos, o sea, la idea de seguir capitalizando a personas o profesionales que no sean del sector educativo tiene mucho significado. Pero cómo nosotros también podemos dejar esas capacidades instaladas en las comunidades donde estamos. Entonces, Enseña lo que hizo fue como rever un poco el modelo que tenemos y abrir un poco, flexibilizar también, porque nosotros pertenecemos a una red global que se llama TeachRoll, que hay en otros 60 países más y que todos hacemos lo mismo, pero contextualizado realmente a sus propios desafíos educativos. Y el año pasado lo que hicimos como país fue seleccionar docentes del sector público que ya tengan un rubro
Entonces, ahí también nosotros les acompañamos y les capacitamos, porque estos profesionales, al no ser docentes, necesitan de una capacitación continua, de un seguimiento, al no tener todas las metodologías pedagógicas necesarias. Y ese acompañamiento, y tienen el acompañamiento, perdón, de un coordinador que los va orientando no solamente en lo que es académico o netamente pedagógico, sino también en lo socioemocional. El mundo está tan cambiante que también necesitamos otras habilidades y otras, sí, como otras habilidades también para la vida, para realmente adecuarse y poder adaptarse a esto que está sucediendo, no solo a nivel país, sino también a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la idea con esta cohorte, como decimos nosotros, de docentes del sector público, es que nosotros podamos aprender mutuamente, sobre todo porque ellos también tienen muchos años de experiencia, ya tienen, sí, como más de 20 años trabajando en el sector público, como nosotros también podemos aprender de ellos y nosotros darle un poquitito de lo que hacemos para realmente crear metodologías innovadoras a la hora de que el aprendizaje llegue a los estudiantes. Entonces, lo que hacemos es apoyar un poco al Ministerio de Educación en aquellas escuelas públicas que no tengan un docente. Realmente hay una necesidad apremiante en los lugares donde nosotros estamos, por eso es que estamos ahí. Y realmente la necesidad de que enseña esté hoy día se manifiesta a través de los directores de las escuelas con las que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos un gran porcentaje de docentes que ya o ya se están jubilando o tienen alguna enfermedad que lastimosamente no pueden asistir a clases y suplir esos espacios cada vez es más difícil. Por ejemplo, un director no puede entrar a sala de clases porque tiene otro rol muy importante que es el de la gestión del centro educativo. Entonces, ahí lo que hacemos es apoyar al ministerio desde ese lugar. Entonces, estamos tratando y seguimos aprendiendo también como organización. Como digo yo, tenemos solamente 4 años y nos tocó 2 de pandemia, entonces también todos los grandes aprendizajes han sido sumamente relevantes para que nosotros también nos replanteemos esto que te estaba comentando, Flor, ¿verdad? Y cómo trabajar de manera colaborativa, porque en sí las comunidades donde estamos trabajando, perdón, son un ecosistema, no solamente educativo, sino ecosistema ciudadano. Entonces, si los cambios se logran desde pequeños pasos, como decimos nosotros, la idea y el gran sueño es que se sigan dinamizando en otros espacios donde incidan las diferentes personas, ¿verdad? Sin la necesidad de que enseña necesariamente esté ahí todo el tiempo o toda la vida, ¿verdad? Entonces, dejar eso a aquellas personas es nuestra gran misión, ¿verdad? Claudia, ¿tienen alguna idea, algún porcentaje de cuánto se perdió? ¿Qué retraso hay ahora en la educación? Por lo menos en las escuelas donde están con enseña, ¿tienen algún número de cuánto retrocedimos en educación aquí en el Paraguay? Sí, antes de la pandemia ya hablábamos como que el comparativo entre el sector público y el sector privado eran casi de 7 años de diferencia. A eso le tenés que sumar, todavía no hay números estadísticos, digamos, certeros, todavía no se hicieron pruebas ni evaluaciones después de la pandemia, pero se habla de que hubieron 2 años de retraso. Entonces a eso sumarle, son 9 años que tenemos de, sí, a nivel comparativo entre el sector público y el sector privado, si le sumas lo de la pandemia. Entonces, realmente todas las estrategias que nosotros hacemos, todas las iniciativas o todas las acciones realmente están netamente enfocadas en que nuestros estudiantes aprendan, a pesar de todas las dificultades, todos los obstáculos y todos los grandes desafíos que hay en esos sectores y en esos contextos, ¿verdad? No sé, para darte un ejemplo, como la virtualidad no era una realidad y no sigue siendo, y estamos hablando de 25 kilómetros de la ciudad de Asunción, tampoco es tan lejos. Los profesionales de enseña por Paraguay se iban en bici a la casa de sus estudiantes a llevar fotocopias, y esto lo hacían cada semana para que los chicos no pierdan esa conexión también, porque no solamente es el tema del proceso académico, sino también, así como te decía, para ellos y para muchos y la mayoría, la escuela era un espacio seguro, donde solamente de por ahí estaban 4 horas, pero eran 4 horas donde generalmente comían, 4 horas donde tenían algún vínculo emocional de soporte, no solo con el docente, sino con la comunidad educativa. Entonces, eso tratamos de que no se pierda tampoco a pesar de todos los desafíos sanitarios que tuvimos el año pasado y este año. Igual Imagínate, 4 horas nomás están
en una escuela pública, es una cachetada, luego lo de los 9 años es como una cachetada, luego, y ojalá le esté cacheteando a todas las personas que están escuchando esta entrevista para que vean la realidad del Paraguay, que como siempre decimos, a veces pensamos que el Paraguay termina más en calle última y que no continúa, ¿verdad? Y vos estabas hablando de Luque, Luque, o sea, no sé cómo te explico. Una cachetada realmente, 9 años de retraso entre entre un colegio privado y una escuela, que seguramente es más, está siendo muy gentil. Y bueno, y lo de la conectividad que hablábamos, ¿cómo le pasa a pedir a una persona, no sé, apenas si tienen un celular, apenas, o sea, vos como madre podés comprarle una computadora nueva a tu hijo? Pero estos chicos apenas tienen un celular por familia y el padre y la madre tenían que salir a rebuscarse. O sea, esta pandemia vino a demostrarnos lo mal que estábamos. Y 4 horas tenían de clase, 4 horas cuando la mayoría de los chicos que van a un colegio tienen doble escolaridad, porque estudian idiomas en el colegio. Tienen entre 6 y 8 horas de clase, quedan allí, comen allí, y bueno, y estos chicos 4 horas nomás, te juro que dan ganas de patear todo, y cuando hablo de patear todo, no estoy hablando de mi computadora, estoy hablando de patearle a otras personas que son las que eligen que esto esté pasando en el país. Sí, Flo, así mismo, y por eso te decía al comienzo de la entrevista, o sea, no solamente este es un trabajo de por ahí del Ministerio de Educación o de las organizaciones de la sociedad civil, sino que es un trabajo que todos los ciudadanos tenemos que hacer, ¿verdad? Realmente nos tenemos que unir y tenemos que mostrar y visibilizar que existen muchísimos desafíos, y no solamente en el sector público, seguramente también en el sector privado, ¿verdad? Yo te hablo desde lo que me toca, de la experiencia que nosotros conocemos como organización y de lo que nosotros podemos aportar, pero obviamente nunca va a ser suficiente. Nosotros somos una organización chica, tenemos pocos profesionales, así como te mencionaba, pero la idea es que, y no solo desde Enseña, este no es un llamado para que todo el mundo trabaje desde Enseña, sino que realmente desde el lugar donde nos toque podamos ser conscientes de todo lo que nos falta todavía a nivel país, por lo menos en lo que es el ámbito educativo, ¿verdad? Y cómo cada uno puede aportar desde el lugar donde le toca, y no hablo solamente de aporte económico financiero, sino también de seguir construyendo y desarrollando capital humano. Totalmente, porque ustedes necesitan personas también que donen su tiempo, porque me imagino que por ahí personas con un excelente pasar económico que hoy están jubilados, que tienen la suerte de no tener que trabajar o que tienen su propia empresa y que pueden donar su tiempo, sería lindo como buenos profesores de enseña, porque podrían dar realmente la enseñanza importante, que es la de levantarse a trabajar, construir un negocio y aportar todo eso a estos chicos que tanto lo necesitan. Así mismo, y todos aprendemos la experiencia de otros, como decimos también, o sea, lo lindo de generar alianzas y transicionar un poco este camino es que no solamente puede llegar el que tiene más, sino que desde el contexto en que nos toca vivir, desde los recursos que tenemos, nosotros podemos empezar a construir. Y nosotros no decimos que todos tienen que ser grandes empresarios o exitosos, ¿verdad? Sino que decimos que realmente ellos puedan desarrollar desde donde los toque, porque siempre tienen esa visión de que saliendo un poco del contexto de ellos y migrando, por ejemplo, a la capital, va a ser, es el, como lo que se aspira a ser, ¿verdad? Pero lo que nosotros tratamos es que esas capacidades, así como te decía, queden instaladas, y que, de por ahí me acuerdo que uno de los estudiantes, de uno de los profesionales de enseñanza, decía: yo quiero ser el mejor mecánico, porque me gusta la mecánica, y el día de mañana va a ser el mejor mecánico, va a tener un taller mecánico, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el gran empresario para que realmente sus aspiraciones y sus sueños y realmente lograr lo que ellos aspiran a hacer puedan acompañar un poco a seguir desarrollando esto que te decía, con la equidad, no solamente la igualdad, sino la equidad. Y sí, pero un empresario es también un mecánico. Un mecánico también es un empresario. Así que Exacto. por eso hay mecánicos que por ahí escuchan esto, qué sé yo, que puedan dar una mano también e ir a ayudar a estos chicos. Hay dos cosas entonces, Claudia. La primera, el miércoles se lanzan estas remeras
con tres motivos diferentes que fueron de los galardonados de este concurso. Entonces, por una parte, el miércoles, por favor, a la gente para que lo sepan, porque de esas ventas el 50% va destinado a Enseña, ¿verdad? Así mismo, Flo. Perfecto. Y lo otro sería aquellos que puedan sumarse a Enseña para ir como profesores a las diferentes escuelas. Exacto, y de por ahí sí, no, por eso decimos, no es que estoy haciendo un llamado a que vengan más profes, sino también de que realmente puedan acercarse y conocer el trabajo de Enseña y cada uno sepa, y una vez que conozca Enseña, sepa desde dónde aportar, ¿verdad? Entonces, también les invito a que entren a las páginas o a nuestras redes sociales, que es www.ensenaporparaguay.org. En Instagram y en Facebook también estamos así, y que puedan adentrarse más y familiarizarse un poco con el trabajo que estamos haciendo. Y sin problema nos contactan por ahí, nosotros felices de que esto también se empiece a conocer más allá de nuestra propia comunidad y colectividad de Enseña, como decimos nosotros. Es que siempre, así como hizo Rondina, también pueden sumarse otras empresas, otras personas, y de donde pueda ayudar, porque hay millones de maneras de ayudar, así que está muy bueno eso de saber y, bueno, y de dar una mano. Claudia, te agradezco muchísimo. Por favor, las redes sociales nuevamente para todos aquellos que puedan aportar. Sí, es www.ensenaporparaguay.org, sin la ñ, y lo mismo en Facebook y en Instagram también estamos así. Genial, Claudia, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar esperando el miércoles para ver cómo están esas remeras y poder ayudar un poquito. Muchísimas gracias a vos, Flo, y a toda la teleaudiencia ahí por escuchar y por darme este tiempito en contar un poco acerca de Enseña y de lo que tratamos de hacer también desde los diferentes lugares, como decía. Por favor, fue un placer, Claudia. Muy felices fiestas. Gracias, igualmente a todos. Estuvimos hablando con Claudia González, directora ejecutiva de Enseña por Paraguay. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Aguantará, hay 6 estudiantes virtuales y 5 home offices a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de nuestras vidas. Ha hecho tomar conciencia a muchos de la importancia de nuestros seres queridos. En este tiempo de celebración, que nuestro mejor presente sean la paz y el amor. Estén presentes en nuestras vidas. ¡Felices fiestas!
Los beneficios de tu tarjeta Subameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Subameris. Solicítala ahora llamando al 416.